ciertas subversiones ahí en relaciones o en manera de montar algunas cosas, sí quisimos conservar, o sea, tal cual la, el posicionamiento del artista, o sea, el formato que eligió para presentarse. Si eligió un documento o pintura o la computadora o una película, ¿no? O sea, si eligió una tarjeta postal un poco más apegado a la cosa documental o eligió como Fabio o como Abacú el cuadro, ¿no? La idea de la obra o Rudy que nos pidió que lo pusiéramos en un pedestal, o sea, esas elecciones nosotros las respetamos. Por eso, tú nos sugerías, por ejemplo, poner un cuadro en el piso y no. O sea, porque queríamos que quedara la idea del cuadro tal como se posicionó el artista, ¿no? O sea, de algún modo no era solo la referencia que eligiera, el autor que eligiera o la obra que eligiera, sino desde dónde, o sea, cómo la presenta. Y por eso muchos de ustedes nos llamaron a preguntarnos, pero ¿cómo las entregamos? Y se puede tal, tal. Y decíamos, no, no vamos a siquiera a sugerir cómo, porque es importante desde dónde se posiciona. O sea, ¿qué dije cada uno? Un apunte, una cosa digital, en fin. O sea, ellos, se trataba un poco de una expresión que diera cuenta de cosas, ¿no? De referencias y el formato, como el arte mismo. O sea, cada elección, incluyendo el formato que use, si usa pintura o escultura, igual, ¿no? O sea, eso dice cosas, ¿no? O es, o tiene cosas.